Aprovechando la gran concurrencia del 21º Festival Rural Tour Guayay 2017, el equipo de la Oficina de Gestión de Riesgo y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional Pasco se trasladó el último fin de semana hasta el centro poblado de Canchacucho para desarrollar en el lugar una campaña de sensibilización a través de charlas y entrega de material didáctico con la finalidad de informar y fomentar una cultura preventiva y reductiva en los asistentes del evento. La campaña de sensibilización persigue generar conciencia en cómo afrontar las bajas temperaturas, la temporada de lluvias que se aproxima y en cómo organizar una mochila de emergencia, además de brindar recomendaciones en materia de seguridad ciudadana para evitar los robos, violencia familiar, alcoholismo en menores de edad, el bullying y el acoso sexual. Yo soy el ingeniero Somelí Díaz Simeón. Como acaba de mencionar, esta mochila debemos de tener. Todos, cada uno de ustedes que están presentes ya deben de practicar. Seguramente han visto cuántas cosas entran aquí, pero son los más pequeños. ¿Para qué? Para guardar al costado de la casa o de la casa de esta permanentemente con todos esos materiales. Tijerita, linterna, la radio, es importante. Ya nosotros debemos de practicar. Ustedes en casa ya deben de practicar. No es muy grande, es medianamente regular para que un jovencito o una dama naturalmente puede cargarla. El equipo de trabajo facilitó sobre la importancia de la gestión de riesgos en desastres, cuyo objetivo es la prevención y reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad y proteger la vida e integridad de los pobladores. Finalmente se realizó juegos, entre otras actividades dinámicas, para interactuar con los asistentes interesados y poder regalarles mochilas de emergencia, lapiceros, polos y gorros, promoviendo de esta forma una cultura preventiva, especialmente en la zona con mayor vulnerabilidad. Todo el equipo estamos acá para poderles alcanzar los conocimientos básicos, los conocimientos en la práctica, cómo debe ir la mochila, en qué lugar debe ir la mochila. Ustedes van a leer eso. En honor a eso, creo que la señora es acreedora de este polo y este polo recíbelo con todo cariño. ¿Ya? Un voto aplauso.